Hola a todos, hoy en Recetas de Casa LM, pizza calzone. Hoy otra de las recetas tradicionales en la cocina italiana. Y la pizza calzone es un derivado de la pizza napolitana. Comenzamos con la receta. Pues vamos a comenzar entibiando 300 ml de agua. Cuando ya la tenemos, apagamos y retiramos del fuego. Yo en el bol tengo 500 gramos de harina de trigo normal. Nos abrimos un poquito, no, pero antes vamos a añadirle 7 gramos de sal. Se la añadimos a un ladito, como siempre os digo, ya que la levadura de panadero y la sal no se llevan bien. La vamos a tapar para estar más seguros de que de momento no se van a tocar. Nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadirle el resto de los ingredientes. Añadimos una cucharadita de azúcar y a continuación el agua que habíamos entibiado. ...40 ml de aceite de oliva. Y por último vamos a añadirle 25 gramos de levadura fresca de panadero. La desmenuzamos. Y ahora vamos a disolverla muy bien. Cuando ya la tenemos bien disuelta, comenzamos a integrar la harina. Y en este momento ya no podemos seguir con la cuchara, pues ahora nos toca amasar bien con las manos. Cuando ya la tenemos bien amasada, ahora la boleamos un poquito porque la vamos a dejar reposar una hora. Ya han transcurrido la hora y ahora en nuestra mesa de trabajo vamos a añadir un poquito de harina. Sacamos nuestra masa. Y yo voy a hacer dos bien grandes, la parto por la mitad, así más o menos. Me reservo esta, la boleo un poquito, porque ahora la vamos a estirar intentando dándole una forma redondeada. Giramos, estiramos. Y así hasta que le demos la forma. Cuando ya la tenemos, en una bandeja de horno, o como en mi caso en una bandeja de pizza, vamos a añadirle un poquito de harina. Nos llevamos la masa a la bandeja. La termino de dar forma. Así, la vamos colocando un poquito. Y cuando ya la tenemos, en la mitad de la masa vamos a añadirle tomate frito. Vamos a añadirle tomate a nuestro gusto. Yo tengo aquí 400 gramos de tomate frito. Extendemos y con el cuidado de no llegar a los bordes. Así. Y ahora en el tema de los ingredientes podéis añadir los ingredientes que más os guste. Yo, por ejemplo, voy a añadir bacon, pero antes voy a añadirle un poquito de ajo en polvo. La podéis rellenar a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, os digo que esta quedó genial. Le añadimos un poquito de orégano, un poquito de aceite de oliva.
Y ahora sí, le añadimos el bacon. A continuación, el resto de los ingredientes va a ser una variedad de queso. Le voy a añadir queso en lonchas. Por eso os digo que vayáis añadiendo los ingredientes que a vosotros más os guste. Le hago trocitos. Cuando ya le tengo, le añado a continuación queso fresco. Y por último, queso rallado. Y cuando ya la tenemos, vamos a cerrar nuestra pizza y la colocamos si nos hiciera falta, como estáis viendo. Ahí nos la llevamos al borde. Le doy un poquito así como me estáis viendo con el dedo, porque ahora vamos a hacer un cordón. Pero yo creo que no se ve bien y os lo voy a acercar, esperad. A ver, ahora un poquito más cerca, yo me coloco el dedo en la masa y la masa de fuera la paso por encima del dedo. Este paso lo vamos a hacer por todo alrededor de la pizza. Cuando ya la tenemos, añadimos un poquito de aceite de oliva y vamos a pintar. Así pintamos bien, con mucho cuidado de no romper la masa. Pues cuando ya la tenemos pintada, ahora le vamos a añadir un par de cucharadas de tomate. Y dos. Y vamos a extender también. Repartimos. Y de nuevo le voy a añadir un poquito de ajo en polvo, nada, muy poquito. Y un poquito de orégano. Pues me voy a quedar repitiendo la misma operación con la otra pizza. Y ahora estoy con vosotros. Ya tenemos aquí las dos preparadas y yo tengo aquí queso rallado. Pero antes la vamos a dejar reposar 10 minutos. Y cuando ya nos han reposado los 10 minutos, ahora sí le vamos a añadir el queso rallado por encima. Y vamos a hacer dos horneados muy distintos. El primero va a ser el horno a 200 grados calor arriba y abajo durante 20 minutos. Añadimos bien de queso. Y nos la llevamos al horno. Ya tenemos la primera pizza con el primer horneado. Ahora la segunda vamos a meterla a 200 grados, calor abajo solamente, durante 15 minutos. Cuando haya transcurrido los 15 minutos, ponemos el horno, calor arriba y abajo, durante 5 a 10 minutos más. Esta ha sido la del primer horneado y esta el segundo horneado. Ya elegid la que más os guste. Os lo acerco para que veáis y quedan unas pizzas muy jugosas, unas pizzas que os recomiendo.
Y así las hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.